y bienvenidos a mi canal de nuevo. Espero que hayan pasado un lindo y hermoso fin de semana acompañados de sus familiares, con sus mamitas. A las mamitas que están viendo este video, les deseo un feliz, feliz Día de las Madres. Ustedes saben yo cuánto las amo en general, así que les deseo la mejor de las bendiciones y espero que hayan pasado un lindo fin de semana, que estén muy, muy regaladas, que hayan disfrutado cada momento. La verdad, nosotros el fin de semana fuimos obviamente a visitar a mis suegros, compartimos todo el fin de semana con ellos y la verdad la pasamos muy muy bien. Mi suegra obviamente lo disfrutó también, así que no puedo esperar para compartir con ustedes todo lo que hicimos este fin de semana, pero no lo voy a hacer en este video porque la verdad son muchas cosas y quiero de verdad ponerlo muy bonito para que sea muy agradable de ver. Pero bueno, en este video la verdad me gustaría compartir con ustedes alguna ropa que he ido sacando. Estos vestidos los voy a utilizar esta semana, así que dije, bueno, ¿por qué no mostrárselos? Dos de estos vestidos la verdad son nuevos. Alex me los obsequió la semana pasada. Él cuando fue a ver el obsequio para su madre, vio dos vestidos y pensó en mí, así que por esta razón me los obsequió. Y estos son los dos únicos vestidos que tengo nuevos, pero el resto de ellos la verdad son vestidos que tengo desde hace mucho tiempo y que los he venido utilizando año tras año y obviamente no me canso. Como se pueden dar cuenta, el color que predomina es el azul, así que me van a ver usando mucho azul en esta primavera y este verano. Y sin más preámbulos, empecemos. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí ya estaba organizando, tengo mis vestidos, tengo diferentes opciones de bolsos, tres opciones de zapatos, sombreros y pashminas aquí en el asiento, únicamente para poder tener todo a la mano y dar obviamente diferentes opciones a las que he ido dando en mis anteriores videos. Este es el vestido número uno, es un vestido precioso, blanco con líneas azules. Es un vestido muy, muy lindo, que siento que lo he visto mucho en los últimos meses en redes sociales, o sea, creo que está de moda y ya entiendo el porqué, de verdad que es un vestido muy lindo, muy práctico, miren, tiene todo lo que a mí me gusta, su bolero en la parte de abajo, tiene aquí este entallado en la cintura para que te forme bien el cuerpo, la verdad es muy, muy lindo, se ve muy delicado. Este Alex me lo obsequió, este fue uno de los obsequios de Alex, me lo obsequió y lo compró en talla S, dijo que la verdad la talla M iba a ser muy grande para mí y tenía toda la razón. Honestamente cuando me lo probé lo sentí, no preciso, sino que me queda bien, me siento cómoda, no me queda muy ajustado, no me queda holgado tampoco, así que siento que esta talla en este vestido es perfecta para mí. La única crítica honestamente es que este vestido yo lo utilicé el sábado que pasó y cada vez que me sentaba, obviamente tienes que sentarte con una postura correcta, pero a veces uno se olvida, entonces cada vez que me olvidaba esta parte de aquí se abre. Como no tiene un botón ni nada que lo asegure, entonces eso es lo único que me incomodó, así que sí o sí tengo que utilizarlo con un ganchito de ropa o con un crop top debajo. También es un poquito transparente, por lo que sí o sí toca utilizarlo ya sea en aguas, ya que no tiene ningún velo por debajo. Entonces toca utilizar ya sea en aguas o un body o simplemente ropa interior que se ajuste al color de tu piel. Y ya. Pero de verdad que me gustó mucho, es un vestido muy práctico, sé que se puede utilizar con plataformas, con baletas, con sandalias y siento que siempre se va a ver muy, muy lindo. Así que así es como se ve y así es como yo lo combinaría. Simplemente quiero agregarle esta pashmina únicamente para dar una otra opción de cómo yo lo utilizaría. Obviamente voy a dejarla ahí, pero ustedes si tienen una, háganle el moño para que se vea bien bonito. A mí la verdad no me sale bien si trato de hacérmela aquí a las carreras, así que lo voy a dejar aquí. Este sería mi outfit final con mi pashmina. Thank you.
Y este fue el vestido número uno. Bueno, el segundo vestido es este vestido tan lindo, verde militar. Miren qué precioso. Este fue el segundo vestido que Alex me compró. Este es un vestido corto, no tiene boleros, pero la verdad no, o sea, se ve un poquito más corto de lo que es. Honestamente me llega por una mano por encima de la rodilla, siento que es como que el límite, por así decirlo. Pero es un vestido muy lindo, miren. Tienen también este detalle en la cintura que honestamente me queda un poquito holgada, o sea, no se ajusta completamente a mi cintura, así que se ve un poquito más cuadrado, por así decirlo, pero la verdad lo siento súper cómodo, no me incomoda, antes siento que me da más movilidad, por así decirlo. No sé si se dieron cuenta, pero miren estos botones en la parte de adelante. Yo no soy amante de los botones en los vestidos, o sea, de los botones grandes en los vestidos, no me gustan, pero siento que estos botones tienen el tamaño perfecto, no son muy grandes, no son muy pequeños, simplemente son perfectos para que los puedas notar. Obviamente tiene sus tiras para que los puedas ajustar, así se ve la parte de atrás. También, obviamente, este vestido sí o sí lo utilizaría con sandalias planas o sandalias de plataforma. Siento que van perfectos con este vestido y que sí o sí lo utilizaría cada domingo, sin duda alguna. Es un vestido muy lindo, muy delicado y muy relajado, honestamente. Así que, bueno, sin más preámbulos, así es como me queda y así es como yo lo combinaría. Este es el segundo vestido, como se pueden dar cuenta aquí me sobra bastante tela, pero la verdad es que se siente muy muy cómodo y me gusta mucho como horma, así que no le veo ningún problema, es muy lindo y no es tan corto como pareciera. Bueno, yo la verdad lo utilizaría con sandalias planas o con baletas, voy a simplemente dar esta opción de baletas hoy y simplemente lo voy a combinar con mi sombrero. Este sombrero es muy lindo. No sé qué les parezca, pero a mí este sombrero me encanta. Y miren esta pashmina. Obviamente ustedes le pueden cambiar. O bueno, yo le puedo cambiar la pashmina en este sombrero, dependiendo de la que quiera usar. Pero siento que estaba perfecto. Primaveral, la verdad me encanta, tiene también el mismo verde, así que siento que va perfecto y esta es la forma en la que yo lo combinaría. Bueno, y este fue el vestido número 2. Bueno, el vestido número 3 es más bien un kimono y miren lo espectacular. De verdad que es mi kimono favorito, honestamente, miren, es que es muy lindo, honestamente es muy, muy lindo cada detalle. Tiene las flores típicas de Colombia. Esto, la verdad, este de kimono yo lo compré hace muchos años, inclusive antes de venirme para acá, Estados Unidos, y los compré en Ela. La verdad no sé si todavía lo tengan, pero de verdad que es muy lindo. Ustedes no se imaginan la cantidad de complementos que yo recibía cada vez que lo utilizaba, porque honestamente se ve muy elegante, muy delicado, muy lindo. Lo puedes utilizar únicamente encima del vestido de baño y ya se va a ver hermoso. O sea, sí, es simplemente hermoso, esa es la palabra.
Obviamente no lo pueden detallar bien porque sí o sí toca medírselo para poderlo acomodar, pero yo la verdad cada vez que lo utilizo obviamente encima de mi vestido de baño o con shorts, con un crop top y trato de utilizarlo con sandalias planas para darle como ese toque playero que ya de por sí tiene y con un sombrero obviamente para cubrirnos del sol y darle ese accesorio elegante. Así que bueno, así es como me queda y así es como yo lo combinaría. Simplemente lo combinaría obviamente con mi visera. Esta es una visera muy linda, ustedes ya me la han visto y sí, miren, a mí ustedes ya saben que a mí este bolso me encanta y siento que también es muy playero, así que siento que esta combinación va perfecta. Bueno, y este fue mi vestido tipo kimono número 3. Retomemos. Bueno, este es mi cuarto vestido. Díganme si no es una hermosura. Obviamente no lo pueden detallar bien, sino hasta que me lo mida, pero yo creo que ustedes ya me lo han visto en alguno de mis videos. Es un vestido muy, muy lindo. De verdad que uno lo puede subestimar muy fácil, pero horma precioso y se ve muy delicado. Queda un poquito por arriba de la rodilla, así que no es tan corto. Y me gusta mucho, obviamente, este detalle en la cintura. Tiene su propio cinturón con la misma tela. Y me gusta mucho, miren este detalle acá arriba, tiene su propio bolero, lo cual a mí me encanta porque obviamente da más volumen en la parte de adelante, así que me gusta mucho. Es un vestido doble tela que tiene tres velos debajo, lo cual también ayuda mucho al volumen y al movimiento. Es un vestido sinceramente muy lindo y estos colores yo no los utilizo tanto, honestamente, pero quizás por esta razón siento que me encanta este vestido porque es muy diferente en tanto el color como en el diseño, así que es un vestido que sin duda alguna me lo van a ver mucho en esa primavera-verano. Y también este vestido tiene algo especial para mí, es que la verdad me transporta a Nueva Jersey. Nosotros vivimos por 7 meses en Nueva Jersey y la verdad fueron meses muy, muy lindos, fueron meses que a veces extraño, honestamente. Así que siento que este vestido está lleno de recuerdos y de memorias y eso lo hace especial para mí. Así que bueno, así es como me queda y así es como yo lo utilizaría. Este vestido es muy, muy lindo y no sé si se los había dicho, pero tiene bolsillos, lo cual es perfecto. Es con un bolso pequeño. Este es mi bolsito tipo Barbie, la verdad me gusta mucho y siento que le da un toque muy tierno. Es con mi bolso negro nuevo, ustedes ya lo vieron en mi
en uno de mis videos anteriores, es muy lindo, de verdad. Así que si voy a salir todo un día y necesito más cosas, obviamente voy a llevar este bolso. Se ve muy lindo, de verdad, no sé qué les parezca, pero a mí me encanta. Y obviamente si le quiero dar un toque un poquito más cromático, o bueno, simplemente para protegerme del sol, le puedo poner mi sombrero negro. Y yo ya estoy lista, miren. Bueno, mi quinto y último vestido es este vestido tan precioso, miren. Es muy, muy lindo. Es muy parecido al kimono que les había mostrado, pero en vez de kimono es un vestido, o sea, lo puedes utilizar así no tengas vestido de baño. Es un vestido largo, ustedes ya saben cómo me encantan los vestidos largos. Miren ese bolero tan precioso en la parte de abajo. Es un vestido de verdad muy, muy lindo que sin importar qué te va a elevar. Así no te hayas maquillado, así no te hayas arreglado el cabello, siempre te va a hacer lucir muy, muy bien. Lo cual es la idea. A mí la verdad este vestido me encanta, como lo pueden notar. Honestamente no sé este vestido dónde lo compré, pero lo tengo hace aproximadamente 3 años. Lo compré creo que para el... 3 años, sí, o creo que fue justo cuando llegué hace 4 años, que lo compré para el primer verano. Sí, yo creo que fue en ese año donde lo compré. Es un vestido muy, muy lindo que de verdad me encanta. Siento que utilizar vestidos es una forma muy práctica de ahorrar tiempo cuando te vas a vestir. Y es tiempo que si uno piensa, obviamente, en toda tu vida, es tiempo que te ahorra años. Así que, bueno, obviamente, ¿por qué no? Es un vestido que me gusta mucho su color, me gusta mucho estos detalles tan sutiles y tan lindos. Obviamente en la parte de atrás trae para que te lo puedas amarrar y no se caigan las mangas. Tiene este detalle en la parte de la cintura. Y sí, es un vestido que de verdad me encanta, que estará en mi armario, yo creo que para siempre. Es un vestido muy lindo, muy cómodo, muy práctico, y que se ve elegante, como les decía, sin importar cómo lo combines. Así que sí o sí vale la pena tener. Y bueno, sin más preámbulos, así es como me queda y así yo lo combinaría. Bueno, este es el quinto y último vestido, es precioso y aparte también tiene bolsillos. Me encanta. Que se puede utilizar de muchas formas posibles, pero yo traté de combinarlo con esta pashmina. Siento que va perfecto con los colores de las flores. Mira, así es como se ve. Y así es como se ve en la parte de atrás. Tiene como una abertura. Se ve muy bien. Parezca, pero a mí este vestido de verdad que me encanta. Miren, con su pashmina se ve súper delicado, súper lindo. Rosado, ustedes ya lo conocen también. Siento que va perfecto, que combina muy, muy bien. Y si está haciendo mucho sol, la verdad, yo le pondría un sombrero. Obviamente, miren, sin sombrero, así es como
Bebé, siento que se ve muy, muy lindo sin importar qué le pongas. Es un vestido espectacular. Obviamente también lo puedes usar con plataformas y se va a ver espectacular. De que tenga bolsillos, obviamente lo hace único. A mí me encanta que tenga bolsillos, siento que es muy práctico. Es espectacular, a mí la verdad me encanta, obviamente se puede usar de muchas formas posibles, pero esta sin duda alguna es la más cómoda y es mi favorita, con sandalias, un bolso o me voy a mostrarles, así que se puede usar también con un sombrero. Este fue el quinto y último vestido. De verdad que estaba muy emocionada por compartirles lo que poco a poco estoy sacando. Ustedes quizás me motivan a buscar nuevas formas para combinarlo, nuevas formas en las que yo usaría cada uno de mis vestidos o de mis prendas, y eso obviamente me ayuda también a ser un poco más creativa y a cambiar, ¿no? Así que muchas gracias por ello. Y sí, eso era todo lo que yo quería compartir en este video, así que si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos pronto.